¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues momentáneamente domina el cielo claro en más de la mitad norte del país, mientras que cielos parcialmente nublados se observan en la mitad sur del territorio nacional, con varias zonas lluviosas. Canales de baja presión, uno a lo largo de la Sierra Madre Occidental, desde el norte de Sonora hasta el Estado de México, el otro desde el Istmo de Tehuantepec, pasando por la península de Yucatán y extendiéndose hasta la Florida, atraen como imán áreas de nublados y lluvias de los mares adyacentes. Hoy en la tarde se esperan lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán. Otro núcleo convectivo, es decir, una extensa zona de nublados y lluvias que se mueve de norte a sur, cubren los cielos del sur de Sinaloa, gran parte del estado de Nayarit, zona costera y Sierra de Amula en Jalisco y en mares frente a Manzanillo. Dicho núcleo convectivo que generó lluvias en esas áreas se irá disipando conforme avance el día. En cuanto a la actividad ciclónica, hay dos perturbaciones atmosféricas, una frente a Colima, otra en mares de Oaxaca, que pudieran provocar el surgimiento de un ciclón en los próximos días. En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Tales nublados se extenderán hasta en horas del mediodía, con mezcla de nubes y sol en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. Entre ayer y hoy, Las Palmas acumula 13.6, Ixtapa 13, Bomberos 9.6, Joyas 13.4, Versalles 5.8 y Boca de Tomatlán 25.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Se espera una máxima de 32, la mínima promediada fue de 25 grados. Adelante, Karina. Muchísimas gracias, maestro. Buen inicio de semana. Igualmente. Hasta luego.